encontramos en compañía de David Gael. Él viene de Canadá, pasó muchos años en Perú y finalmente se encuentra acá, en Cueva Mini. ¿Qué te trae por acá a Cueva Mini? Estamos en busca de mariposas, encontrar todas las variedades que podemos ver acá en Misiones. No, hasta ahora no está yendo muy bien. ¿Es tu primer punto acá en Misiones, en Argentina? Sí, ayer estuvimos en Iguazú como 2 horas y ahí llegamos aquí. ¿Y te encargas puntualmente de fotografiar mariposas? Sí, solo tomar fotos de mariposas y investigarlo, a ver qué variedades hay en cada sitio que visitamos. ¿Tenés otro punto en la provincia de Misiones por el cual quieras visitar? Sí, de aquí vamos a ir por Oberá y luego un albergue que se llama Virgen Mocona Pordón, creo. No sé dónde es eso. El Moconá. Sí, Moconá, supongo. Totalmente, bien. Decime, ¿qué encontraste de las mariposas que te haya llamado la atención acá en Misiones? Bueno, la variedad, que hemos estado en los Andes también, en Tucumán y Jujuy, y Misiones tiene mucha más variedad. Hoy hemos visto, no hemos contado hasta ahora, pero creo que unos 80 especies, solo hoy día. Entonces, ¿solo hoy acá en Cueva Mini? Sí, desde las 8 de la mañana hasta ahora. Largas horas, como 8 horas estuviste fotografiando mariposas. Sí, cansado, pero muy, muy interesante. Bien, por otra parte, decime, ¿qué te pareció el establecimiento de Cueva Mini, el predio? El lugar es muy, muy bonito, es una selva muy, muy bien, muy intacto y ¿no? Tiene vegetación muy interesante. Es algo diferente de lo que he visto en todos mis viajes. Entonces, te recorriste desde Canadá hasta acá y nunca viste una selva así tan virginal, digamos. En otras selvas también virginales, pero así igual no, por la vegetación es muy, muy diferente, muy, muy interesante. Sí. Bien. ¿Vas a hacer alguna de las actividades que propone acá Cueva Mini? ¿Kayak, no sé, rapel, algo? Yo con mi grupo no, la verdad. Pasamos todo el día con mariposas y con eso nos entretenemos. Pero me parece interesante el lago. Creo que me voy a bañar un momento.